Bueno, ¿quién no conoce del mundo de la charrería, del mundo de a caballo, Anito Acebes? Le damos las gracias por recibirnos aquí. Gracias, Beto. Al contrario, es su casa. Qué Muchas gusto. gracias. Muchas gracias, Anito. Qué gusto. Pues Anito lo conozco. Híjole, me estaba yo acordando. Venimos a una charreada a el Tapatío, al Hotel Tapatío. Al Hotel Creo que ya Tapatío. ni existe, ¿no? No sé. Está todavía el hotel ahí, Todavía está pero sí ahí. hace varios Yo creo ayeres. que Nito tendría unos 11, 12 años y te llevó Jaime Cuevas. Sí. Yo fui amigo y compañero charro de tu tío, de Sí, Chuyín. como. Es una persona que le tengo mucho respeto. Yo lo tengo catalogado pues dentro de los mejores charros que ha parido México porque era un chavo muy dedicado, hizo cosas que pues hoy en día todavía no los veo quien las haga. Hay unas fotos, tiene el caballo echado completamente en la raya de los 4 metros y tiraba la mangana sencilla con pasada, Cuando estoy en con todo caballo. el caballo echado con pasada. Agarraba la mangana y nomás le gritaba chueco, chueco, y el caballo se aconejaba. No se Ah, no se levantaba levantaba, totalmente, sí. se aconejaba y ahí chorreaba la mangana y tumbaba. Eso yo no. Y yo digo, hoy en día ha crecido mucho la juventud, el Sí. floreo, todo, y no se ha visto. O sea, tenía un caballo ese chueco que prácticamente nomás le faltaba hablar el inglés, porque el español lo traía bien. No, era un caballo súper inteligente. Lo tenía ahí hinchado de Jalisco, lo amarraban en los corrales, allá en las caballerizas, y a un chiflido iba a dar hasta la parte de arriba de Charro de Jalisco. Un caballo, pero súper inteligente. Qué Sí, maravilla, ¿no? la verdad que yo tengo la dicha de decir y presumir que él fue mayormente mi maestro, ¿no? El que me Sí, enseñó, lo sabemos, ¿no? el Lo que me sabemos. enseñó, pues a lo mejor lo poquito que sabemos, lo que hemos llevado, él y Raúl Flores son los que han sido nuestros maestros. Raúl Flores también, Sí, charrazo, ¿no? charrazo, así es. Oye, Nito, y a la fecha, ¿no? O sea, ya son cuántos años en la charla. Bueno, toda la vida, pero de ese niño que yo conocí, 11 años, bueno, yo nunca me imaginé que ese niño iba a ser un gran charro, pero mejor ser humano, ¿no? Pienso yo. Yo creo que tú eres una persona que te la has llevado bien con las Sí, la personas. verdad me ha gustado mucho el deporte. Yo llegué aquí a Guadalajara joven. Yo creo que esa vez que nos vimos, todavía yo vivía en Coahuila, pero veníamos seguido aquí a Guadalajara y siempre con mi tío Chuyín, yo para todos lados arrancaba con mi tío Sí. Chuyín. Pero ya de base con toda la familia nos vinimos cuando yo tenía 15 años aquí. Yo empecé a los 15 años y tuve la fortuna que a los 17, aprendiendo en 2 años ahí en Alteña de Charros, en Zapopan, tuve la fortuna de ser campeón con el equipo de Alteña de Charros, campeón nacional de manganas a pie y campeón de charro completo también. Fíjate. Entonces ahí surgió el Nito que empezó poco a poco a dar guerra. Tuve pues varios años de charro completo, entré a muchos estatales, regionales, me fue Pero en muy aquellos bien. años no había este apoyo a los infantiles y No, juveniles que no, a hay mí ya hoy, no me ¿no? tocó prácticamente, no había apoyo. Sí había niños muy buenos para charrear, Pero pero no tenían el apoyo como hoy en día o los campeonatos que tienen hoy en a día. nosotros, no sé, toda una mañana ahí en el sol, Sí. esperando que porque el ganado para que se pusiera tranquilos, y Sí, una pasada nos nada daban. O más, sea, así es. imagínate, o sea, Sí, no, eran otros tiempos, eran ¿no? otros Eran otros tiempos. tiempos, pero yo creo que en lo personal lo aproveché muy bien y tuve la fortuna de 17 años ya andar en el primer equipo de Alteña de Charros, Con que 17 sí, años. y habíamos dos equipos, que era Universitarios de Alteña y Alteña de Charros, y a mí me jalaron al equipo grande. Inicié de jinete y de pasador el primer año y ya el segundo año ya me dejaron ternear, colear y luego ya entré a manganear. ¿Tú te imaginabas, no sé, en aquel tiempo, lo que iba a pasar con tu hijo en la actualidad? O sea, yo creo que esas son las grandes sorpresas Sí, de yo la creo vida, ¿no? que uno Bueno, dime como salud primero, ¿no? Porque si salud, no, como que nombre, saludcita, qué no entra la gusto. gasolina. Yo creo, Beto, que uno como padre, yo veía a José Andrés con muchas cualidades, pero muchísimas. Estoy tan arrepentido, le digo a mi señora, tengo tan claro que José Andrés tenía año y medio, 2 años, fue medio flojo para caminar, como hasta los 2 años y medio, 3 años empezó a caminar. Y gateando lo que se encontraba en el piso, lo agarraba y le hacía la manita como si él estuviera con la soga. Vean. Y digo, bueno, ¿cómo es increíble que un niño de esa edad, un bebé de esa edad, empiece a hacer esos pininos? Si no tuvimos la capacidad a lo mejor para tomarle fotos, para tomarle videos, que pues en aquellos años a lo mejor todavía No, no se no eran de usaba. 35 Sí, milímetros. todavía no se usaba,
Pero sí era un chavo que desde muy chiquitillo marcaba la pauta, le gustaba mucho jinetear, era muy arriesgado. Ahorita estábamos viendo a tu hijo manganear, creo que tiró 12 manganas, estaba practicando y agarró las 12. Entonces luego yo pienso, ¿por qué el alto grado de efectividad? Porque al final es eso, los puntos, ¿no? Pues por eso, ¿no? O sea, sí. Está practicando y tira 12 manganas y las agarra las 12. Tiene un lado muy bueno, Humberto, que siempre lo voy a comentar, que él es muy exigente con él mismo, ¿sí me entiendes? Ah, sí, claro. Digamos que podría ser hasta perfeccionista. A muchos nos tocó, o a muchos charros les toca, charrear muy bien el fin de semana, 2-3 semanas seguidas, y como que le empieza a hacer la flojita, ¿no? O sea, al cabo, ando bien. Y José Andrés al revés, le va bien y al día siguiente amanece todavía entrenando más, o sea, perfeccionando más sus cosas. Repitiendo más sus cosas, y eso ha sido bueno, ¿no? Que no él sabe que ha ganado mucho, pero dice, papá, he ganado a veces unas de suerte, no he charreado bien, o sea, he ganado, todavía quiere mejorar. Tiene 23 años, güey. O sea, no, es que eso tiene 23 eso años, bien. La verdad, a veces le exigimos de más, pero no deja de ser un chavillo todavía. Y cuando pierde, ¿cómo? Mira. Porque perder también forma sí, parte claro, de ganar, ¿no? Y eso es lo que a nosotros como padres nos ha costado más trabajo. Que cuando pierde, pues como todos, está calientito, hay momentos en que yo mismo les digo a los compañeros, déjenlo un ratito, déjenlo solo un ratito, que lo asimile, y luego ya platicamos con él, o sea, pero como todo, no, a nadie nos gusta perder, a nadie nos gusta hacer las cosas mal, pero todo, hay que ser más psicólogo, ¿no? Como padre y como capitán yo del equipo, creo que soy más psicólogo y amigo de ellos que exigente. Entonces, okay. Yo sé las capacidades de cada quien, y hay que llegarles por el lado de, a ver, cálmate, no pasa nada, ni modo, si todo fuera puro 10, tiene que haber 9, 8, 7, 6, y uno que otro 5, uno tropezado, bueno, así es. ¿Cómo? Mira, a mí me ha pasado que ya me les escondo, tanto a Diego como a José Andrés, que yo también a Diego, pues lo tengo aquí como un hijo, y ha sido compañero de José Andrés. Tú eres un mentor de Diego, ¿no? De tu hijo, obviamente, pero sí. De Diego también. Pues han sido... Te voy a mandar el mío, cabrón. Con mucho gusto en su casa. Han sido una pareja de jóvenes que charreando siempre han dado mucha lata y siempre van buscando y siempre se ayuda uno con otro. Sí. Y a veces se enojan y a veces se va enojado uno, se va enojado el otro. Pero en una hora ya se están hablando. Oye, el detalle de Diego, del congreso de Arbitro, sí. ¿Cómo fue, no? Que... Sí. De repente la gente yo pregunté cuando se cae Diego del paso, pues ahí prácticamente José Andrés ya era campeón, entonces yo tenía que pensar en la tarde, o sea, ya aquí ya pasó uno, entonces uno como capitán no lo tienes que pensar qué sigue, y la que seguía era la final de la tarde, entonces necesito unir a estos chavos porque yo sé que uniéndolos no los para nadie. Y lo primero que pensé, le hablé a un señor juez, le dije, ¿puede arrear Diego? Sí. Claro, eso era importante. Ah, ok, entonces ya me le arrimé a Diego, no sé, por ahí están las tomas, me le arrimo a Diego, y le digo, hijo, ¿no te golpeaste? Primero que nada, porque se cayó fuertecito, pero vi que caminó bien y se sentía, estaba mandando las prendas muy bien. No, tío, estoy bien, gracias a Dios, no pasó nada. Entonces, le digo, ¿te animas a hablarle a José Andrés para que le ayudes? Sí, tío. ¿Se puede? Sí, ya pregunté. Órale. Y ahí conecté. Yo digo que ahí fue una cosa donde, pensando en la tarde, vuelves a... Pues claro que traían su pique deportivo, pues los dos querían ganar, todo normal. Y yo estaba pero súper contento que hayan pasado los dos. Y el que hubiera ganado... Pues, hubiera sido la misma. Es lo mismo, para mí los dos son mis hijos. Y yo creo que eso nos dio un hándicap para llegar fuerte la tarde. Claro, y volviendo a la cosa de la sobreprotección. Sí, mira, yo me les escondo a estos chavos porque la verdad no tienen fondo de parar de entrenar. Entonces, yo ya 51 años, desde el año pasado, dijo, es que ustedes entrenan mucho, le dije yo, nosotros sí entrenamos mucho, pero ya pasaron esos tiempos. Bueno, papá, nada más ayúdanos tal día, y ayúdanos tal día, órale. Les ayudo una o dos veces a la semana, voy y los checo, ya me dicen que llego a Strain, esto y lo otro, a veces se las quito, se me enojan, y ya después me entienden que esas yeguas las cuido porque después viene una mejor y así. Pero tengo un par de chavos buenísimos que se dejan decir,
que todavía hacen caso y no han perdido el piso, que es bien importante. Fíjate que eso de que todavía hacen caso, yo nunca he visto, he estado pendiente siempre en las competencias cuando estás con tu hijo, sí, y nunca te le acercas y ni siquiera lo ves a la cara, nomás le dices papá, papá, pa, pa, y el chavo ni siquiera te ve tampoco, pero hace lo que le dices. Sí. Qué importante es eso, ¿no? Sí. Digo, un poquito peleado con sí, la otra parte de que lo dejas, ¿no? Pero en el momento hay que decirle, ¿no? A los años aprende uno y los notas cuando están tensos, cuando se desconcentran un poquito, o nada más es recordarles, sigue esto, acuérdate de esto, va esta mangana, acuérdate. O sea, ya traemos todo. Decía mi tío Chuyín, acuérdense que las charreadas y los campeonatos se ganan en la semana. Ya nada más el fin de semana es concluirlo, pero lo que prepares en la semana es lo que tú vas a ir a hacer el fin de semana. Entonces es lo que hacemos nosotros, ¿no? Hacemos una práctica o tres prácticas a la semana o cuatro, y ya nada más es recordarles, esto vamos a hacer. Vamos por este lado. Claro. Oye, ¿por qué la charrería se vive tan diferente en Jalisco? Fíjate que Diego, mi hijo, dice que para él Jalisco es como para los Estados Unidos Texas. Dice que Texas y Jalisco sí, son igualitos. Sí, ¿Por qué crees? Yo creo que aquí se ha buscado más el profesionalismo, ¿no? En el deporte. Hay tantos equipos, tantos charros, que tienes más madera de donde cortar, más madera de qué ver. Mira, qué bien hace esto y qué mal lo hace esto. Y como que hay más que observar, creo yo. Y los equipos buscan perfeccionar más las cosas. Y de ahí de donde han salido tantos charros buenos en el estado de Jalisco, y tantos campeones, tanto por equipos individuales. Bueno, y también caballos, ¿no? Yo me acuerdo caballos de toda la vida que mi papá tenía un amigo, Leopoldo Franco. Sí, como. De Tepatitlán. Descanse, claro. Y entonces, de repente yo escuchaba que hablaban por teléfono y le decía, Manolo, ten un caballo así, 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 así. Porque, curioso, hablaban fuerte y se oía, ¿no? Sí. Y mándamelo. O sea, ni siquiera preguntaba, había tal confianza, ¿no? Sí. Y nosotros, no sé, mi papá, sin ser su negocio, vendió muchos caballos de los altos. Sí. Yo pregunté. Caballos buenos, bien hechos, ¿verdad? Muy buenos. Es que todavía hoy en día, Beto, tú te das cuenta, si vas a Capilla, vas a Tepa, parte del trabajo que tienen de los ranchos y del ganado, andan arriba de ellos todo el día. Ese es el punto. Ese es el punto. ¿Y qué te pasa a ti, por ejemplo, en la ciudad de México, en el Pedregal? O sea, difícilmente puede salir con los caballos a andar caminando, o sea, es su trabajo, y ellos andan todo el día como si fuera su carro, su moto, su bicicleta. ¿Y qué pasa con el caballo? No, el caballo anda, pero entregado, o sea, anda desgastado el caballo. O sea, además dicen que la buena sangre de por ahí de Tepa y de todo eso, de los altos, llegó por algunos caballos carrereros, ¿no? Sí. Por ahí por San Julián, sí, creo, es que ¿no? Es zona de porque no eran muy ligeros. Porque, sí, porque caballos de mucha ley. Eso, caballos cortitos de carona, sí, muy rápidos, todos. Me llamaba mucho la atención. Y esos caballos, una vez convencidos, pues te tumba cualquier toro. Todo te alcanza cualquier yegua. Lo que te sirve para lo que sea, porque son caballos ya bien hechos de campo. Sí. Esa es la gran diferencia a las ciudades. A ver, yo diría esto, Lito, a ver tú qué opinas. Yo creo que es ya momento de crear una línea de caballos coleadores. Sí. Ya. Como tú dices, ya no tenemos que ir. No. Bueno, aquí hay unos grandes caballos que se trajeron de allá y son maravillosos, ¿no? Entonces, ¿por qué nos ha pasado ahí? Mira, en el caballo de las colas se necesita también que no sea tan inteligente ni tan rápido. Regálame otro coñaquito que nos invitó aquí, Nito. Un coñaquito. Oye, que me cayó. Pero Beto, un caballo tan inteligente de las mejores líneas, se dan un golpecito un día y no se les olvidan en años. Se necesita, ahí es donde entra el caballo mexicano, que es más burdo, más aguantador, ¿sí me entiendes? Tiene que haber una combinación. Más de rancho, más. Más de rancho. Yo los veo a veces hasta castomedio. Que lo agarra, lo levanta un toro, al día siguiente ahí está otra vez arrimado. Los veo caballos, hasta cabezones, esos caballos, sí, de los que estás hablando. Y si hablar, tú te das cuenta, uno muy fino, de esos que hacen de rienda ahora en 6 meses, digo yo, esos caballos a veces en 6 meses ya andan de rienda, de tan inteligentes, le da un agarrón a un caballo, ¿sabes cuándo se vuelve arrimado? No. O sea, no, son muy listos. Fíjate que Güello Franco, que ahora está en Tepa, tiene una ganadería de toros bravos, sí, platicamos con eso y es eso, ¿no? Él llevó cualquier cantidad de caballos al Pedregal. Sí, todos buenos. Caballos, si tú quieres, hasta feones, pero qué bueno. Bueno. O ves a los Capillos, por ejemplo. Sí.
cabellos anchos, anchos, fuertes, muy cortitos, de tingos muy fuertes, muy, muy ¿tingos rápidos. ¿A qué te refieres con tingos? Tingos es la parte del, de donde termina el casco y empieza la primera falange. Digamos que la muñeca. Sí, cuando son muy cortitos de tingos, si tú te das cuenta, son cabellos bien rápidos a lo corto. A lo corto. Entonces, ¿qué necesitamos en la charrería? Rápidos y fuertes, ¿no? Rápidos y fuertes a la vez. Y cortitos de tingos que son más macizos, okay. Menos se fracturan, son okay. Más gruesos de. Ah, sí. Mira. Y otra cosa que también veo, cuando un caballo galopa o trota, o inclusive caminando, hay caballos que rebasan su huella de la sí. Mano. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Y qué quiere decir eso? Que son caballos bien reunidos, ¿no? Más compactos. Exacto. Chaparros, y metido, fuertes, cortos, metido en el motor, ¿no? Ese es el tipo de caballos que más nos sirve en la charrería. Yo te digo. Porque el caballo más a pura sangrado, más grande, más de carril, más largos, sí son muy rápidos, pero para empezar son muy altos sí, no, no, y y batallan mucho para los movimientos que ocupan una charrería, ¿no? O cortitos. Oye, ¿no sería como un momento de empezarle a dar un lugar especial en la charrería al caballo? Porque sí, pienso que nos estamos tardando. ¿Verdad que sí? Nos estamos tardando. Nosotros que estamos con la idea de charros de acero, queremos darle, platicamos el rollo de charros de acero y le digo a Luis, es que sería increíble que todo el completo, charro completo, fuera con un solo caballo. Ya sé que es una locura. Pero no está mal, no está descabellado. ¿Tú qué, cómo la ves? No, hombre, sería, yo les digo que o sea, si hubiera un caballo completo, yo a ese charro completo le daba un handicap de 30 puntos. A eso me refiero. O sea... Acuérdate cuando tu sí. Papá te daba un caballo, ¿qué te decía? Ahí está tu caballo y en ese haces todo. Igual. Sí, ahora, hoy en día, bueno, pues me sirve más para la soga, este me sirve más para colear, este para calar. Sí. Estoy de acuerdo. Sí. Pero en charros de acero, yo creo que ese sería el objetivo, bueno, ¿no? Llegar a eso. Que el día de mañana veamos a los charros completos, a los mejores charros completos, hacer toda suerte en un solo. Eso estaría muy perro. Y entonces dar a lo mejor. 25 puntos, que será lo de una mangana, vamos a decir. Una mangana ya. Yo creo que premio y reconocimiento también al caballo. Por supuesto, a eso iba yo. Sí. O sea, ¿cómo es posible que todos lo íbamos al charro? En Estados Unidos les hacen tanta historia a un buen caballo, en México nos ha faltado. Sobre todo que hay caballos familiares, ¿no? Sí. ¿Tú te acuerdas de claro. Ese caballo que para ti fue el que te hizo charro? Claro, claro. No, hombre, pues yo tengo. Se llamaba una la Zulianita. Era una yegua. Que en aquellos años era una novela de moda. La Zulianita. Que es una novela, sí. Tacho, es una novela, creo que llegó de... Tacho es un gran amigo con Carlos Arzosa, que sí. Sabe mucho de tele y todo. Esa es una novela que creo que llegó de Perú, o no sí, sé. La Zulianita de Perú. Y la hicieron, la hicieron aquí en México. Sí. Con Adela Noriega. Ah, bueno, para bueno. Me la sé completa. Oye, es muy guapa. Sí, tiene una yegua canelita y así. Hablando de yeguas. Y esa yegua, fíjate que me duró a mí como 10 años. Pero igual, era de potranquita cuando la mandó a arrendar mi papá y mal terminaron de rienda y le empezamos a hacer una charrería nosotros. Ajá. Y estaba yo recién llegado aquí a Guadalajara, entonces, pues ese yo hacíamos todo, te lo juro que al último hasta varias carreras ganamos con la yeguita porque era hasta ligera. Y con la veía medianita, chiquita, pues cualquiera le topaba. Ganamos 4 o 5 carreras diciendo, pobre yegua, ¿cómo es posible que corra tanto? Y era una yegua muy buena para todo, para todo. Es una maravilla, ¿no? De acero, caballo de acero. Bueno, es que hay que tener. Es que ha faltado mucho en México eso, ¿no? Lo vamos a reconocimientos a caballos que han hecho historia. Tantos caballos que les han hecho. Hay caballos que han hecho historia. Yo me imagino que Jalisco debe de haber, a lo mejor. Vamos, te invito a que me digas. Esa yeguita era hija del rey moro. El rey moro era un caballo moro, cuacazo, que después, que ya que murió el caballo. Surgieron cientos de hijos buenísimos para charrear todos. Entonces, esos son los garañones que hay que hacerles el reconocimiento, ¿no? Esos caballos que totalmente. Dejaron tan bueno para la charrería. Totalmente. Sí. Yo me acuerdo de uno mío, un colorado que me vendió Emilio Garay de Texcoco. Hijo, qué maravilla. Un día fui a charrear a Salamanca con la changa. Sí. Y bueno, me tocó suerte y eché muchos puntos. Y me acuerdo que me puso un cheque y me decía, ¡pole! ¿Cómo iba yo a vender mi caballo? Antes no se vendían, pues era tu compañero. Pues, ¿cómo no? Era tu compañero, ¿no? No son caballos familiares. Sí. ¿No? A lo mejor en la esencia no ha cambiado. Pero qué competitiva será. Sí, muy competitiva. Hay equipos que difícilmente, hay charreras que difícilmente te animas a apostar, va a ganar fulano, sultano. La verdad está muy parejo. Hay un nivel muy alto.
traemos mucho nivel bajo también en el deporte de la charrería en México, pero y en Estados Unidos, pero sí hay, no sé, 30, 40 equipos que hay muy buen nivel. Y hay chavos que vienen apretando por eso. Que eso está bien bueno. Qué bueno que vienen nuevos valores. Yo creo que necesitamos apoyar a toda esa gente. Sí, claro. Claro. Sí, sí, sí. Fíjate que... ¿Saludcita? Por lo pronto, salud. Saludcita. Qué gusto de tenerlos en su casa. Gracias a tu mujer que nos recibió aquí amablemente. Oye, Nito, ¿y por qué tenemos este vicio tan grande de la charrería? ¿Por qué es un vicio? O sea, haz de cuenta, yo por ejemplo tengo un caballo y yo quiero ver gordo, bonito, trabajado, su cola, ¿no? Bien puesta sus... Pues un caballo claro, atendido, claro, claro. ¿No? Pero ya estoy pensando en otro, viejo, no sé, compro este otro y vendo este, ya sabes. ¿Por qué? Ese vicio. ¿Dónde viene eso, cabrón? Fíjate que ese vicio de los caballos... Yo lo viví con mi papá cuando yo estaba muy chico, y yo ya que mi mamá, pero Juventino, ya tienes 5 caballos. Oye, no los montas, ahí está. Hay una historia. Y no quiere vender ni uno, mi papá. Hay una historia que dice que llegó tu mamá, sí, o mi mamá, o la que sea, las mamás charras que hay, a su casa, ¿no? Y vio con, no sé, 1,000 rosas, ¿no? Sí. Y dijo la señora, este güey ya compró tu caballo. Sí. Era la esposarse, ¿verdad? Híjole. No, es un vicio, es un vicio. Yo seguido platico, porque uno ya ve, pues, los negocios, ya ves los futuros, ya cuando estás más grande. Y le digo, pues, Andrés, tenemos muchos caballos que no estamos usando, hijo. O sea, ayúdame a... Así estoy yo. Y la verdad no es por lo que puedas recuperar de dinero. Es, desocupas caballerizas y... Nosotros tenemos un negocio aquí en casa, que es renta de caballerizas, y gracias a Dios estamos bien llenos y me siguen trayendo caballos, pero no tengo ya capacidad para más. Claro. Y en ratito digo, vamos, hay 8 o 10 caballos que te lo juro que no los estamos usando. José Andrés tiene unas yeguas de cría ahí, a veces las quieren caballerizas, le digo, mijo, son más bonitas y más libres en el, claro, en el potrero. Es la naturaleza de los caballos, ¿no? Sí, papá, pero nada más lo va a tener 2 o 3 meses y luego ya la suelto. Bueno, ándale, pues, y ahí estamos. Pero... fácil, entre José Andrés y yo tenemos 30 caballos, Beto, son muchísimos. Entre Diego, Luis y yo tenemos 12, y volteo y les digo, oigan, o sea, pero porque tenemos los de baile, de show, sí, y todo, claro, ese rollo, bueno, ¿no? Pero de todas maneras, ¿no? Es chamba. Sí, es muchos caballos. Pero, por ejemplo, acá, pues nosotros, el don Roque González, el patrón, nos tiene muchos caballos también, Diego también tiene sus caballos, entonces yo creo que el equipo de nosotros nos ha ayudado mucho eso. Que tenemos una gran variedad de caballos por todos lados. Y para el rol de un equipo de primer nivel, como las cuatas, pues tienes que estar sobradito de caballos para que aguante. Pues. Oye, ¿y qué va a pasar? Digo, porque ahorita tu hijo, ¿qué es el sexto campeonato? Séptimo. No manches. ¿23 años? 23 años. Yo digo que lleva 10, porque a veces se les olvida que ganó infantil A, un infantil B, eso, y un es juvenil. Claro. Son 3. Todo cuenta. Y 7 son 10. Y en su momento, pues también le tuvo que ganar a todos los niños. Por supuesto. ¿Verdad? ¿Qué va a pasar? Yo me pongo a pensar, este año y el otro, no sé cuándo, que no gane, que le gane a alguien. No, yo... Va a pasar, claro que va a pasar, a lo mejor este año, el que sigue. No es que yo lo desee. No, va a pasar porque tiene que pasar. Va a pasar, y yo creo que es algo que tiene que pasar ya, por supuesto. Ya tiene que pasar, por bien de la charrería y por bien de muchas cosas, entiéndeme. No va a pasar nada. ¿Sabes qué va a hacer? Se va a poner malas pilas. Va a madurar. Va a madurar, va a entrenar más, va a buscar ganar el lugar para pasar. Entonces, estar ahí arriba, en la cúspide, que es el caso de tu hijo. No sé, de un Messi, pero no, ni siquiera de un Messi, porque Messi tiene a Ronaldo y siempre hay como dos, pero aquí está solo, son 7 campos, bueno, 10. Son 6 seguidos. 6 seguidos, más toda la chavalada, todo. Sí. O sea, tienes que ser muy fuerte mentalmente también para estarte ahí. Ese es un punto bien clave. 2-3 meses antes empieza a perder peso, claro que le entra la presión. Aparte que se pone ese ejercicio, su mamá es un punto bien clave de tienes que comer salmón, tienes que tanta carne, tantas verduras, o sea, lo prepara muy bien. Oye, ahorita que estás hablando de eso, ven Juan Carlos, ven.
Juan Carlos, te lo presenté, ¿no? Sí, qué gusto. Le haya muy bien a todo lo de... Qué gusto. Lo de nutrición, todo. Sí. Nosotros hemos pensado, qué bueno que dijiste esto. Es que echar completo es alto rendimiento. Ese es el punto. Platicando con Juan Carlos, le digo, tenemos que empezar a ver esto de los charros de acero como un alto rendimiento. ¿Cómo es? Sí, no, mi señora, pero le exige, ¿eh? Exige ejercicio, es que no quiero, a ver, ya fuera tus golosinas, vas a comer, si después de comer tu comida bien, estas porciones, esto vas a desayunar, esto vas a comer. O sea, es un nutriólogo. Cero refresco, mínimo 2 litros de agua, lo prepara muy bien físicamente, aunque se baja de peso, pero pues ahora sí que queda con la fibra. Su mamá sí sabe. Sí. Su mamá sí sabe. Señora. Y platiqué yo con tu hijo referente a ello, y le decía yo, ¿qué es lo que tú piensas hacer para el charro de acero en cuanto a tu preparación? Lo primero que yo pienso hacer es descansar. Mucho. O sea, después de la charreada. Descanso, priorizarlo. Sí. Y terminando la charreada, yo dejo mis cosas y no descanso. Que los muchachos. A dormir, te digo, ¿no? Descansar. Sí. Los muchachos que me van a ayudar se llevan los caballos, mis cosas, etcétera. Yo me voy a descansar y después me despertaré para ver qué voy a usar el día siguiente, que esté todo en orden y me volveré a descansar. Básicamente. Así es. Y esa tarea nos la repartimos. Cuando vienen los nacionales, si te das cuenta, siempre la arrean los mismos, que es Chuyín Aceves. Bueno, es que ese es un privilegio. Que es bien, ¿no? Pelao Vera. Estoy yo atrás de todo esto. Entonces, como yo viví todo eso, y tú te das cuenta que los triunfos llegas a los... Tráete el tuyo, Tacho, ¿qué? Me traigo. Pásale, hijo. Es que si no, no nos vas a entender, mano. Ya. Sí. Ni tú y yo ya estamos... Hablando inglés nosotros. En nuestro estrato, ¿verdad? Yo estoy viendo en castellano, pues no se vale. Salud, pues. Apunto. Ahora los celulares, ese programita que se llama Notas. Ahí, cuando estoy durmiendo a la noche, mi señora me está loco, ¿qué estás apuntando? ¿Qué estás escribiendo? Le dije, lo que falta de José Andrés, cuando son los completos, cuando son los equipos, ahí me pongo a apuntar esto. El detalle, que no falte. Exacto. Porque a veces lo traes en la mente, pero te duermes y en la mañana. Totalmente. Y una vez escrito, ahí queda. Entonces, vuelvo a lo que decía mi tío Chuchullín. Preparen en la semana lo que va a pasar el fin de semana. No quieran un resultado que les vaya a llover del cielo, no. Lo que trabajes en la semana o los meses. Y en caso de que pase esto, ya tienes la otra yegua y papa. Un punto bien importante que me pasó a mí. Cuando entras a los charros completos y empiezas a agarrar presión, edad, y ya no lo estás disfrutando, cuidado, es mejor. Sí, cuidado, sí. Paro porque me voy a golpear. Ya lo haces por más obligación y eso te lleva. O necesidad. O necesidad y te lleva un problemita y luego se lleva a otro y se te acumulan y llega el momento que ya ni duermes en la noche, estás todo tenso hasta el otro. Aquí es, hay que disfrutarlo. Si tú traes la confianza que hiciste buen ejercicio, estás bien alimentado, trabajaste muy bien la semana, claro que también la charrería depende de algo de suerte, porque hay que sortear yeguas, hay que sortear ganado, pero si traes el apoyo, y yo le digo a José Andrés, a ver, ¿qué más le pides? No, nomás dime, ¿qué más le pides? Si se te siguen dando las cosas, qué bueno, y si no, nada va a pasar, hijo. Esta vez es bueno para que vean que también es un ser humano que pierde y gana, y te quiero ver con la sonrisota. Y darle el saludo a los que te ganen. O sea, ganar o perder es un accidente. El saber perder, ¿no? El saber perder te va a llevar a saber ganar. Es un suceso. Sucede perder o ganar. Pero todo lo que valió la pena fue claro, todo lo que te llevó. La tranquilidad que acabo de comentar. ¿Quién es? Oscarín. A ver, ven, Oscarín. Oscarín, el famoso Oscarín, el próximo charro completo. ¿De quién eres, hijo, Oscarín? De Chuyín Aceves. Ay, hermano, yo conocí a tu abuelo muy bien. ¿Qué te gusta más? Aquí, gracias a Marco Alarcón, lo hicieron muy famoso con sus fotos. Sí. Ahí tienes una lista de niñas esperando ahí. ¿Qué vamos a hacer? Oye, hijo, ¿y qué piensas tú de ¿es su primo? De tu primo. Se prepara mucho para lo que va a hacer. Ajá. No, pues lo admiro mucho. ¿Es tu ejemplo? Sí. ¿Y qué de la charrería que más te gusta? ¿Qué suerte? Colas, pan, montantes a pie. O sea, ¿va a ser completo tú también? Sí, quisiera. Si quisieras. ¿Tu papá qué dice? Me van a entrenar también. ¿Y tu mamá? También. Y les... Pura familia charra. Oye, ¿y la escuela? Echarle ganas. Ahí va, dice. Ahí va. Pero un día Diego me dijo hace oye, tiempo. Te digo, ese niño, ¿qué edad tienes, hijo? 12, tío. 12. Hace un mes se echó
dos 15 y un 10 más 2. No me digas. ¿Sí? Coleando, ¿verdad, hijo? Coleando. Dos 15, wow. Es la máxima cola sí, que sí, hay. Sí, wow, pero wow. Un niño de 12 años, ya imagínate a dónde ya va a llegar. Eso, no, no. Dos 15, y ahí están los videos. Dos 15 no, no, y un 10 más 2. Imagínate si ganó la quiniela, pues se la llevó de robo, ¿da? Sí, era sí. Una charreada infantil. Una charreada de que hicieron ahí con su abuelo, ahí con Melesio Padilla. Ajá. Y este, y ahí lo metieron, su papá les da la oportunidad de colear. Y... Miren quién llegó. Hello. Bueno, sí, la mera mamá. Cuádrese, cuádrese. Nada de eso, nada de eso. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno. Nos dice sí. Mito que tú eres de la impulsora, así que número uno, no te he visto. No sé, calar, no te he visto. ¿Qué está pasando con mi señora era escaramuza antes de casarse? Uh-huh. Sí, estuve, pues, pero llevo el control remoto acá, de José Andrés nomás, detrás de. Les digo que el cerebro va detrás, ¿no? Claro, claro. Sí. Y además, oye, hay una anécdota que alguien me dijo que ahora en un campeonato reciente subiste a la tribuna y le dijiste, échele porras, que ahorita es cuando se necesita, no sé, ¿será cierto o no? Y alguien dijo, oye, pues hasta estos de Jalisco hasta las porras manejan. No, sí, fue en el Nacional, que hace cuenta que queríamos las mismas yeguas de a pie para que agarraran aire, y pues que aventáramos cosas, echábamos mitote para que... Ah, cuidar la yegua de a pie, estaba sí. Tan buena. Ah, ok. Entonces, avienten prendas señas, para hacer más tiempo y que nos agarre aire la yegua para que nos agarre a caballo. Oye, Beto, entra la estrategia de todo, perdón. Bueno, pero ese que la voz, todo se vale. Pero, ¿ves por qué la charrería se vive diferente en Jalisco? Por ejemplo, ese detalle... ¿Qué se te va a ocurrir? Están involucrados. Dice que subió Nito y te dijo, ¿no? ¿Sabes que son dos minutos? En dos minutos una yegua más cómo agarra aire. Se recupera. Claro. Pero por supuesto. Bueno, nomás la seña nos hizo de ahí abajo y ya. Entonces desde niño se conoce. Sí, claro. Pues tanto como desde niño, ¿no? Porque él vivía en Coahuila y... Sí, venía. Yo le echaba el ojo, pero no me pelaba. Pero con el tiempo fue cayendo. Claro, ¿no? Y sobre todo la gente de... Mira, Oscarín, ya le dio risa. La gente... Duramos 8 años sí, de novios. ¿8 años? 8 años de novios. Entonces, imagínate, pues, ya era matrimonio. Yo con mi mujer 9, ¿eh? ¿Sí? 9. Y oye, 4 para tener a Luis Humberto. Entonces me aventé, pues, ¿qué? 13, ¿no? Mi novio. Hoy me arrepiento porque yo ya quisiera tener mis nietos, pero ¿qué creen? Pues todavía no se da. No, pero están todavía jóvenes para que... Pero a tus 55 años... ¿Qué te tomas, hermano? Salud por eso. No, yo tengo 64. Y entonces yo digo, no, pues ya Estaba platicando a tu hijo ahorita de que fueron chambelanes de las hermanas de Ana Cuevas. Claro, por supuesto. Sí, ahorita estábamos riendo. Que sí. Mami fueron padrinos y ustedes dos eran chambelanes, sí. Uno cada uno. Hombre, qué cosa. Sí. Hablando de la familia Cuevas, Jaime Cuevas, yo tengo un recuerdo muy bonito. Nosotros tenemos muchos. Fue una gente muy importante en nuestra vida. Ah, mira, no sabía a qué punto. ¿Por qué? Pues si yo creo que él y Raúl Flores, y me supongo a lo que yo me acuerdo del papi, eran su uña y mugre, ahora sí que su mundo. Jaime, compañeros de toda la vida. Todos los días iba a mi casa, o sea, no pasaba un día que no fuera. Y había veces que dormía en mi casa. O sea, sí, era una exageración. Sí, muy allegado a mi tío Chuyín y pues yo, bueno, charrearon juntos. Yo era un hijo de mi tío, o sea, yo siempre andaba junto con él. Cuando yo conocía a tu tío, pues lo conocía Jaime también. Claro. Estaban en la tapatía. Sí. Y Jaime lanzaba caballo y tu tío a pie. Sí. Siempre juntos. O sea, siempre juntos. Él llegaba por nosotros chiquitos y todo el día andábamos con él. O sea, a ruletear, que a ver a su mamá, que a llevar no sé quién al doctor, y bueno, era puro pasearnos con él. Y todo el mundo lo conocía, todo. Increíble. Impresionante. Llegabas a la Plaza de Toros, tardaba una hora en entrar porque... En poder sentarse. Sí, y ayudaba muchísimo a toda la gente. Sí, me conta. Mucho fíjate que yo trabajaba aquí en Guadalajara en los restaurantes folclóricos. Y entonces me llevó a un sastre y me regaló un traje completo de charro y un sombrero. O sea... ¿Cómo se te va a olvidar? ¿No? Yo lo veía en los nacionales, cómo atendía a la gente. Jaime, te voy a decir en poquitas palabras quién era. Era una gente muy capaz para el negocio de vender este rancho, de vender este caballo, vender ¿Qué, esto. Qué habilidad. Y me decía, ahijado, nos ganamos, yo andaba con él, según él. Nos ganamos tanto, así es que, mira,
esto le vamos a dar a la gente, repartía el dinero, Beto. O sea, por eso le iba tan bien en la vida, por eso te hizo tantas cosas tan, tan nobles, que llevaba asilos a los viejitos aquí, les llevaba dinero, les llevaba para llevarles pan, para llevarles esto. Este señor, ¿qué onda? ¿A qué se dedica? ¿Sí me entiendes? O sea, atender a la gente, ayudar a la gente, siempre era así, así era. Y párate ahí con esa viejita. Oiga, la vendía chicles, ya nomás lo veía y le dejaba su billetito. Y el que limpiaba vidrios, aquí está. A todo el mundo le daba el apoyo, la ayuda. Era una gente... Yo creo que especial, viene, ¿no? Muy una especial. Gente que dice, viene del cielo este señor. Yo creo que, pues primero que nada, felicitarte porque es un proyecto que cuando a mí me, en un principio, José Andrés, que va a haber un campeonato de charros completos, pero no sabíamos al principio cómo ¿a dónde iba el... ¿verdad? Sí. Pero nos platicaron. Sí. Y ya ahora que, pues, y ya José Andrés me platicó, que ya mi señora lo platicamos, esto es un bonito proyecto. Es el Chiringas 300, es el Charro de Acero.